I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de el Nada, el podcast favorito del corte de carne que siempre pedía Shakespeare en la charcutería, el corte de carne que siempre pedía Shakespeare, sí. la Romeo y Chuleta. La madre. <laughs> Hijo de puta, Romeo y Chuleta bueno! Claro, ver, Romeo está bueno. Vamos a montar una carnicería que se llame Romeo y Chuleta. Ver, claro. Oye, gusta, qué bueno, claro, que, sí, eh, sí. no estaba fácil. No, Te me, estaba fácil, no estaba fácil. me fui Te por Hamlet primero. Lo que pasa es que yo soy... Switchers... Shakespeare. <laughs> De pavo. Hamlet, claro. claro. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho Shakespeare. Ok. Me sí. conozco sus obras. Sí. Sí, lo sigo en TikTok. Dicen Por que... cierto, no, síganos, que... en TikTok. <laughs> síganos en TikTok. Síganos en TikTok. Mi nombre es Chris. El Yo leo rojas, es mi, <laughs> es mi user. Yo leo rojas. Sí, él lee los exact, las rojas. Exact, que no o sea, me gusta. Es que es el flotero. ¿Tú cuál eres? ¿no? Nacho que Red, ¿eres tú? Nacho Red, como siempre. Mira, recuerden que el descualde nada ah. también. Síganos ah, en nada. Right, Tenemos right, ese TikTok right. que está, está poderoso. Sí, recuerden que por 5 dólares tienen acceso a contenido exclusivo de Patreon. Eh, ya ustedes vieron todo lo que hemos hecho este mes, que sí. está poderoso, está sí. realmente vienen, poderoso. Y vienen más y cosas, ¿no? Y eh, siempre es bueno decirlo. Cuando ustedes se meten en Patreon, tienen acceso a todo lo que ya hemos hecho anteriormente. Yeah. Es decir, no es que ustedes se meten y nada más tienen lo de ese mes. No, 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 no. 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 Cuida con eso. todo está, está bien. Está Tenemos bien. Academia de ADN también. también. <coughs> Academia de DN. Si quieres hacer un podcast, quieres saber cómo se hace un podcast, según la información que te puede proveer Escuela de Nada uh -huh. y nuestra experiencia... Pues cómpralo en akmdn.com por 80 dólares. Y otra cosita que tenemos. Tenemos por ahí? ropita. <laughs> tenemos ropita también por ahí. Eh, sí. <coughs> y la ropa, y la ropa, y la ropa. En represent.com. La, la, represent. ¿La original. <laughs> la original. La original. Claro. La puedes conseguir en, en Represent y. Te va a llegar a tu casa estés donde estés. Es así. Y la otra cosa que les iba a comentar es que este es un buen momento para que se pongan al día muy cool con los episodios de Escuela de Series que estamos haciendo con Warner. La verdad es que ya llevamos como por la mitad de la temporada, un poquito más allá de la mitad, creo yo. Este, hemos hecho unos episodios bien arrechos y tengo entendido, después ustedes me lo dicen por DM o me lo comunican de alguna otra forma, que este, esa restricción geográfica que tenían los episodios cuando los estrenamos, por ejemplo de Dragon Ball y todo ese peo, ya no está. Creo que para Estados Unidos, por ejemplo, mm. que lo tenía. Entonces mm. es un buen momento para que vayan y chequen esos esos escuelas. De y series. lo pueden escuchar en Spotify también, eso también. es importantísimo. Este, igualito para seguir haciendo más cosas. Incluso pueden dejar en los comentarios de qué serie quieren que hablemos. ¿Qué, en, en, qué, ¿En qué momento de, de la historia? Estamos eh, ahorita en la, en la, la moderna, moderna sí. y el calendario estamos a finales de febrero. Estamos ¿Cómo? a finales de febrero, 16. ¿Y cuántos días tiene febrero? 14. Sí. Todo a final. Hoy es 16 de febrero. ¿Y qué pasó? Pues. Ah, no, sí, me claro, confundí, asunto, pensé es que. miércoles 16 de febrero. Claro, perdón. O claro. sea, hace tres días salió el episodio de Los Mesoneros. Sí, claro. Sí. Eh... En el público, porque en, el público en, Patreon, porque salió. en, en Patreon ya hay uh -huh. un episodio, hay un uh -huh. club de los corazones rotos. Ahí sí. Que eh, muy cool. hostearon ellos. Sí, señor, y la uh -huh. verdad es que los pusimos a leer historias y todo, Estu ¿no? Cuerpo, y a opinar muy, muy ahí bueno. sobre la me gente. Me encantó. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Pidieron mucho el episodio de los mesoneros y créanme, esta es una etapa nueva de escuela, Nada donde vamos a considerar, por lo menos, intentarlo. No lo voy a prometer porque no sabemos, pero por lo menos una conversación con otra persona, con otro grupo de personas al mes. Sí. sí. Dejen en los comentarios sus invitados puede. soñados también, ¿no? ¿Quién claro. es el invitado soñado de escuela? Coño, oh, ahorita nada. me dicen mucho de Wild Project. Me lo han mencionado Jordi muchísimo. Jordi Wild. Jordi Wild. Me lo han mencionado. Me lo han Yo, mencionado he visto muchísimo. varios episodios de él y están buenos. Sí, señor. No claro estoy familiarizada, sí. me cuentan. Eh, Creo que es un youtuber que luego se convirtió en podcaster en español sí. y tiene varias, varios invitados que uh -huh. de cierta forma, como que son, pueden ser medio polémicos. Okay. Me entrevistó a, a, a. ¿Cómo se llama el, el catalán este que pelea con todo el mundo en el Barça? ¿Piqué? No, que es un periodista, Jordi algo. Verga, no sé, hay mucho que clamar. Jordi. Ah, Jordi, sí, bueno, sí, sí. Bueno, hizo un episodio hace poco con él. Sí, sí, sí. Lo vi, estuvo, el del chiringuito. El del chiringuito. Sí. Yeah. Estuvo muy cool. Jordi Wiley es un buen invitado, la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, pero ahí ustedes en los comentarios dejen a quién les gustaría que nosotros tuviéramos aquí sentado en esta mesa eh, o nosotros ir o por zoom o como ustedes digan. O porque claro. bueno. ya, ya, ya qué importa. Sí, ¿no? Zoom y tal. Ya. ya a nadie le importa eso. No, bueno, no sé, pero bueno. Este, bueno, nada. Eh, ha sido un mes movido hasta ahora. Sí, señor. Hasta este momento ya ustedes saben todo lo que ha pasado. Eh, queremos agradecerle mucho por, porque que bueno, la gente siempre nos apoya, ¿no? En que, como con, con todo lo que nos inventamos. Sí, la tenemos es tres que semanas de, de, de locura. De locurita. De Y máximo. viene 300.000 locuras más. Locuras más en, en los próximos sí. tres meses. Estamos preparando este, una vaina bien a Eso se los podemos ir Queremos diciendo. que lo disfruten mucho. Y este. Ayer, ayer, coño, ayer, yo les diría que se suscriban al, news, al newsletter porque. Sí. Gran parte de los anuncios van a ir por ahí. Mm. Obviamente, primero van a salir en Patreon, porque, bueno, la comunidad de Patreon tiene prioridad. Sí, pero eh, yo creería que las, el, el segundo, la segunda movida de anuncios sale por el newsletter sí. cada miércoles. Yes. Y, coño, primero no cuesta, es, es totalmente gratis, no te cuesta nada. Te haces clic en la descripción, te suscribes y te llega tu correo. Un que muchos poco newsletters de son pagos, ¿no? Sí, hay varios. que son, Yo he dejado son pagos. de meterme en un par de newsletters porque, de newsletter porque son eh, coño pagos y no son baratos y yo dije verga, ¿no? ¡Pichirre! No, hay uno, hay uno que cuesta eh, 15 dólares al mes, el newsletter nada más. Okay, ahí bueno, me pasa con páginas, con páginas. Sí. Nosotros somos baratones, nosotros somos una revista. Claro. Sí. Me pasa con páginas de noticias que a veces veo un, un story con un titular mm. que me interesa y cuando entro, bueno, me lanzan. Ahí. Pero eso es en petardas, y en ¿no? petardas. Claro. Coño. Y me he suscrito claro. a varios. ¿Qué, ¿Qué opinas tú del mes de febrero como concepto? ¿Por qué febrero es corto? Yo, yo no he sabido eso nunca. Bueno, es por si es un año bisiesto o... Pero por qué fe febrero es corto? Porque... Hola Nancy, ¿cómo estás? Buena pregunta, ¿Por qué no le quitaron unos días a otro. Claro, o sea, lo emparejabas, ¿no? O sea, febrero lo dejas en, en 29, por ejemplo, en 30. 30. Y le quitas a noviembre y a otro... Ok, ¿por qué febrero es tan corto? Ok. Ajá. Julio César. Trajo los 365 días. Julio César Gómez. Julio claro, César Gómez. Ah, un boxeador. boxeador, claro. <coughs> eh, así, todos los meses sumaron un día más y pasaron a ten de tener 29 días a 30 días o de 30 a 31. Mm. La excepción fue febrero, que por estar el último en la cola, no sé por qué estaría de último en la cola febrero. Ah, porque el, cal el calendario romano era diferente, supongo. O sea, que febrero era Navidad. Ah, bueno, no, Navidad se celebraba en otros meses, creo que era en abril, y después lo movieron para ajustarse a otro a otra celebración. Ok, mm. y no se llevó día extra y se ratificó como el mes más corto del calendario. Ah, bueno, porque a un <coughs> tipo le picó el culo. Claro, entonces, claro. Pues, es que los calendarios romanos son distintos. ¿no? Sí, claro. No, no lo, Y los no, calendarios no, de la, los, talleres. De, los calendarios de la Revolución Francesa, por ejemplo, tenían otro mes y otra fecha y otro Era eran súper interesantes. Claro. Claro. Y nosotros al final nos guiamos por el calendario gregoriano romano, tengo entendido, ¿no? Sí, ¿Así Gregorio. Se llama? Roman. Y por Google Calendar. Claro. Es correcto. <laughs> bueno, tenemos <laughs> un buen calendar. tema. Este. Tenemos, eso, eso, esto era una pregunta mía que... Eh, bueno, sí, tenemos un buen tema. Esto nació de, de, bueno, de anécdotas internas eh, incómodas eh, de, del pasado. Pero la pregunta es, ¿qué pasa o qué hay que hacer? ¿O cuál es la <laughs> verdadera movida? ¿O cuál es la mejor actitud? ¿O lo que tienes que hacer? Después de darte unos besitos. El día siguiente, después de los besos. Después de esto, sí. Incluso podríamos... después, después de esto, sí. Estás en el carro, sí. POV, POF. Como dice la gente, POF. Tú te, te, nos dimos unos besos y tú estás bajando el carro. ¿Quieres que me bajas el carro? Estás así, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Nos vemos. Así, Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Para la cámara, POF, POF ya <laughs> a veces, cuando, cuando había pasado, a mí me ha pasado eso así, yo no, no, no acelero ni nada, o no me voy, si, si me tocó dejarla a pie o, en, o como en Uber o como fuera, para decir voltea. Coño. Oye, digo, si es que, voltea. Pero eso, eso es de es que te enamoraste. Es pues. que yo soy romántico. Yo digo. ¿Y la, ah, las yo, deja... digo sí, yo digo así, yo digo así. Yo soy tan romántico que yo digo: si voltea, El quiere mía. huevo. <risa> <risa> y las dejado en Uber también sí, claro, alguien ¿y sí, sí. cuántas sí. estrellas te pusieron? No Mira. alguien <laughs> no bueno yo pregunto por si acaso <laughs> e incluso pues más una persona sí se hace viste no, claro obvio o sea si, tú, si, si okay, ustedes pero eso que... es lo más común de hecho pero si ustedes tienen la capacidad de, de repente de tener un detalle extra tú le dices no yo te paso buscando coño si sean el Uber ¿me entiendes? Pero claro ¿Pero que eso, eso lo hace todo el mundo no no porque, porque hay gente no? que dice no vemos ahí no pero oh, yo digo después después de la fiesta como ah, no, que, la, la, coño, Tú eres claro. medio los vemos ahí. No, no. Tú eres ese carajo. No, nunca, nunca, nunca. Ah. Nos vemos ahí nunca, 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 nunca. Nunca nos hemos visto ahí. Nunca o sea, nos hemos visto así, ahí. Tú eres así, pero con amigos. No, yo. O sea. No con, con salidas, pues. Con ah, citas. no, bueno, si yo, si yo vivo cerca, muy cerca del lugar caminando, nos vemos ahí. Uh -huh. Ok, ok. ¿No? Sí, claro. No, yo soy... Yo, yo soy completamente... ¿Tú eres, no eres team nos vemos ahí? Yo soy 100% nos vemos ahí. Por eso es que no lo veo claro. como un ataque. O sea... Yo no estoy... Yo no estoy... Yo no estoy atacando, chamo. Mira, si a ti te, alguien te dice... ¿Tienes algo aquí? Tú no puedes... Para que no te pase eso, tú no puedes hacer así. ¿Ah? Tú haces así. No. Dime. <laughs> ¿Tienes algo así. Ahí. <laughs> ¿Qué hola, Así. ¿Tienes, ¿Tienes algo aquí? Mierda, claro. claro. Mira, ayer nos pasó algo muy particular. Y perdón la, la interrupción. ¿A ti nunca te pasaba en el colegio o algo así? ¿O en tu vida que te rayaban con un marcador así... O rayabas a un niño con un marcador o a un amigo, lo que sea, y al día siguiente tenía la misma raya. Claro, sí, claro. Decía, es, no, no claro. claro. es cochino. es cochino. Claro, claro. Ayer nosotros nos tocó hacer algo, porque quedamos sucios, quedamos sucios, hicimos sí. el episodio de la higiene por sí, eso. Sí, quedamos sí. sucitos. Y yo me bañé anoche, cuando llegué a mi casa me bañé, pero esta mañana de paré y todavía tenía como unas vainas por ahí. dije, coño, me bañé mal. Es que, es que vuelas, que, que, que esa es una buena prueba para saber si te bañas bien. No, Agarra un Sharpie. Tú tienes que agarrar a tu pareja y le agarras un Sharpie en una nalga y le rayas así. Bueno, tú dices que tú te lavas pier las, las piernas con, 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 el <laughs> con el jabón que te, que te cae de la. Del claro, labio. las piernas se la dan la sola. Las o sea, piernas se se dan solas. Eso todavía es de mierda. Tienes pelos en las piernas, ¿sabes? ¿Ustedes tienen esponja? No. No. De esas, es como así como scrunch, ¿no? Redondito, sí, con cuerdita que se amarradita. No, vale, no es esa mierda. Pues, bueno, tú no. Soy un o sea, varón. Eso es Estoy normal. Un yo soy un varón, yo me meto mi dedo en el culo así con la mano pelado. Pelado. Tú no, <laughs> <no, risa> agarras un poco de jabón, <laughs> te metes el dedo en el culo con jabón y todo. Exacto. Este, no. Pero el esponja es normal. Súper, yo uso. Pero yo digo, para lan, todo yo el me cuerpo. Lanzo... Claro ah, pero o sea, ya va, Pero, ya ¿pero va, tú ya, tienes ya un va. líquido así. Tú no tienes jabón, tú tienes jabón líquido. Yo le he hecho así. Gel de ducha. Ah, ¿verdad que tú eres un loco? Es que esa, eso de bañarse con jabón no, líquido vale, me parece lo más miedo, raro. Vale. ¿Qué soy yo? Un plato. Me parece raro, que, exacto. Que eres tú, <risa> <risa> que eres tú una, unas manos en un baño público? Yo digo, vale, ¿qué soy sí, yo? Vale. <laughs> porque de ella una barra. <laughs> a no tú, vale, la, te, la, ¿Te gusta el, 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 el jabón? Paloma. paloma. Yo me paso la paloma por la boca, por la cara. El jabón líquido es raro, ¿viste? Para el cuerpo. No, no, no. Porque hay coños, son especiales. Es ducha líquida. Uno va a un hotel y que mira jabón líquido te ponen ahí, que es eso? no, no, no. Y hay un, un tobito así que dice: <risa> <risa> Hay un tobito así, <laughs> un tobito de mierda así que dice: Shampoo, anti acondicionador, gel de ducha, toda mierda, antibacterial, aceite de carro, toda verga. No, a, sí. a mí me arrecha cuando vas a un hotel y dice: Esto es toda vaina. Un líquido. Sí, ah, claro. ¿verdad? Champúa sí, sí, con sí. Mierda, jabón, Ah, no, eh, imagínate tú, pues. Tres no, en de eso, por eso. Todo, zanahoria, no, guayaba, toda sanarico. verga, ¿no? ¿Qué es esa mierda? Bueno, no hay pero bueno, vol volviendo al tema principal. No, eh, oh, perdón, que no te cuesta ni siquiera poner el mismo líquido, pero ponme el otro nombre al lado y tengo dos vainas. Son claro. esas vainas que seguro cambian y, y se meten un gasto extra como de 10 mil dólares al día, ¿no? no sé seguro. Que es el. Siempre dicen, ¿no? Que si no, las aerolíneas quitaron que si una aceituna al la Y se ahorraron 10 millones de dólares, chamo, que ha rechurado. En estos días es que vi, vi un coño. Yo creo, creo que tengo ese correo. No lo, bueno no no lo tengo. Eh, Limpié mi correo hace poco. ¿Tú limpias tu correo que, que si cada cierto tiempo? Yo todos los días. El todos correo. Los, todos los días. Claro. Sí. No yo no. Y no. todos los días me tengo que de suscribirme de algo porque yo mágicamente... También. Hay alguien por ahí que está notándome en huevo Mira, No, Mira me llegan vainas de banco mercantil. Yo sí, vale, algo. ¿Qué es eso? No te voy algo. a pagar tu mierda vale. Yo vale. Yo tengo una vaina que me he tratado de, 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 de suscribir que he tratado de cancelar y no lo lo, lo, lo hago. es imposible es imposible Todas, y, y, y a ver, que, que... es que grinder es la ladilla no no yo sé de, de <laughs> Te estoy, si, si me estás viendo acá ana de coru qué es eso ¿Qué es ana eso? de coru una tarjeta coru es una tarjeta una tarjeta como de, como un fintech como ajá ajá la a, a persona que me manda los emails ana ana de coru si tú estás viendo esto Muérete De verdad te detesto ¿Por Me tienes ¿Y el por, email por, maldito ¿Y por qué? Pero, pero tienes que bloquearla Bueno, como Le spam. puse spam, no sé qué Yo creo que como que tiene, me doy de suscribir Me preguntan por qué, toda mierda La puta de Ana de Coru sigue Mandándome mierda Claro, porque es que muchas veces ¿Tú También. ¿Tú también. Ah. Pero muchas veces estas marcas Lo que hacen es que personalizan el mail Para que tú sientas sí, que no de una marca es mentira. No, no, probablemente Ana exista A ver Ah, puede existe. ser, puede ser. Sí, claro. Ahí me llega, por ejemplo, de, de unas cosas que yo apliqué para unos cursos una vez, y me llega así: Beatriz de no sé dónde. Ajá. Y yo, coño, Beatriz, ahorita no tengo ganas. Archivar. Claro, Hasta no, no bueno, ganas. en esto en, yo, lo, yo lo hago casi cada dos días. Mira está, está bien No, pero es que tú no sabes de suscribirte. Eso es lo que te ahí. ¿Cómo está pasando que no me sabes suscribir? Es un claro. fucking botón. Bueno, dale, apriétalo. <laughs> Ya le he dado mil veces. Te llegó frente ¿No a ustedes. ¿Te, te imaginas que pasa eso, te llega un correo y dice. ¡La tarjeta. Ana, Ana de coro dice, jaja, no puedes deshacerte de mí. ¡Mierda! Bueno, pero es que hay, una, hay unas páginas que tú te quieres de, de suscribir Y tienes que loguearte. Y de repente que, ah, ja, bueno, ¿estás seguro que te quieres de suscribir? Sí. Entonces, el sí es que sí. Sí. Y el no es un botón ah, que no, dice tío. que. Entonces como de, que, te el mariaga, que te, te hacen Mariaga, te hacen Mariaga. Mira este juego de palabras para que vean que es sádico. Mira, ¿realmente quieres cancelar la suscripción de la siguiente dirección de email? Y sale mi correo, ¿no? Y tienes dos opciones. Dice, sí, cancelar la dirección, no, anular. Cla es lo que te diciendo Es Exactamente anular. lo que te diciendo que en verdad es muy... Es, es, es una ladilla, es una ladilla. Este, y, y lo que hacen es jugar con tu mente ahí claro. para que te equivoques te equivoques. Pero diga, el, no el, que yo, el que yo te digo de... De el que tienes que loguearte en una mierda que tú no tienes ni puta idea de qué fue, de que te suscribiste una vez para poder desuscribirte, es una, una vaina maquiavélica satánica. Mira lo que me pasó en estos días. Yo uso mucho Open Table, Ajá. la aplicación Open Table, que es sí. para reservar lugares de comida, ¿no? Y Ajá. como que deja reviews y no sé qué, coño, a mí me gusta, lo disfruto mucho. Total que reservo un lugar y voy a cenar y cuando llego me llega una notificación de Google que dice, estás en tal restaurante. Coño, no. O sea, es creepy Google. Coño, vale. Y yo, mierda. No, no, bueno, pero no. tiene bastante sentido, ¿no? Claro, porque además yo puse la dirección en Google Maps. Claro, por eso. Pero no, no es por eso que lo deduce. Lo deduce porque yo tengo una reservación. Porque cuando tú reservas en OpenTable, te llega a tu calendario de, Google, de Gmail. Ah, ok, ok. Entonces uh -huh. yo dije. Es que nunca. O sea, como que siempre me llama la atención eso porque, bueno, me gusta como. No, no, a mí me, me encanta Gmail los calendarios, lo máximo. Pero ¿Sí? tú, tipo. Tú, o sea, restaurante, restaurante. Estamos tradicional. Atrás. O sea, convencional, y te metes en OpenTable. Eh, sí, es. Si sale en Open Table, me lo meto juro. juro. Okay. O sea, por ejemplo, mm. para, para la gente que. Dame, si sí puedo mostrar aquí. Bueno, no te vas puedo. Da como un bumper y te metes en Open Table ¿Y cómo hace, para Aquí hice pelo. Aquí hice pelo. ¿Qué ah. es eso de pelo? Me voy a cortar el pelo. ¿Ah. Pero tú, tú lo agendas. O sea, todo, porque, todo. Ah, porque lo que tú dices que en el 16 de febrero. Todo. Voy a tener el pelo largo. Sí, claro. ¿Pero dónde lo reservas? En Open pelo. No, vale, okay. estoy en Google Calendar, pero si muestro, okay. voy a mostrar unos hoteles donde nos vamos a quedar de un pedo. Entonces no puedo. Entonces, Venezuela, Bolivia, ¿ves? ¿eh Okay. Mm. O sea, yo noto aquí, yo esta es mi forma de organizarme yo, yo noto todo lo que voy a hacer okay, y los sí. juegos de fútbol que me interesan. Yo no ah, lo hago con los juegos de fútbol, pero es porque yo tengo una aplicación ahí como de partidos y PCR, eso. mira. O sea, el equipo claro. que te gusta de Francia, ¿no? Sí, señor claro. el París Cristiano el PES, Ronaldo. <laughs> Mira, vale, pongo el juego este, en el viral. Estamos, mira, eh, <laughs> estamos, estamos, bueno, ya, ya me suscribí a Ana de Coru. disculpa por insultarte en, en, el, en el segmento pasado, pero la verdad es que estoy un poco desesperado. Mira, eh, hablando de eso, que justamente estamos hablando de lo de limpiar el correo, lo dije porque yo estoy suscrito a un newsletter que es de una página que se llama Charter. Charter. Ay, Charter. Es que es como de, de... Te música? mandan... No, bueno, te mandan privados. privados. Ah, sí. <laughs> te mandan newsletter de... Como de charts de todo tipo. Ah. Es bien interesante. Yeah. Métanse porque les puede gustar. A ti te puede gustar. A ti te gustan también las, las cosas de los números, las estadísticas, todo ese peor. Ok. Eh, y me llegó uno hace como cinco días que me llamó mucho la atención porque era que contando por qué American Airlines está en el peor momento de la historia. ¡Mierda! Y era que ellos están gastando. Ah, exacto. El cuento viene por lo de la, la aceituna. Ellos están gastando. Eh, están generando, mejor dicho. 9 billones de dólares al año. Bi 9 billones. 9 billones de dólares. O sea, 9 mil millones de dólares, de dólares. Exacto. Español. Una, una claro. buena plata, ¿no? Sí, claro. 9, sí, una pero... buena. Pero... Los gastos de American Airlines en todo el mundo son de 11 billones. Chavas, 2 billones abajo. Tiene 2 billones abajo. Mierda. Y están en un punto crítico de, de su existencia, Coño. tipo... Pero es que bueno, las aerolíneas que la no... El gobierno no le, no le enchufó plata. Claro, a las pero las aerolíneas. las aerolíneas también las salvaron, no solo en ah. la pandemia, sino creo que en el 2008 también. To Somos habría que revisar, porque a lo mejor tirando huevo nada. Bueno, esto es algo muy porque reciente. Porque se considera como un negocio muy esencial. Claro, pero tú te metes, o sea, ahora que lo pienso... American Airlines está una basura. Sí, claro. O sea, está en la, está en la mierda. Bueno, la tú, noticia tú vuelas también... en, una, en, en, en o sea, un vuelo de ellos y es como, vale. todo es como bastante... Pero es que es sí. Las aerolíneas están en, en esta crisis de, de, de que tienen que operar vuelos vacíos y todo eso. eso evidentemente es una pérdida de plata importantísima. Sabes ah. que hablando de eso, hay una página de Instagram que me gusta mucho. No recuerdo exactamente el nombre. Y a YouTube también, que te muestra como que los mapas más interesantes. Entonces, por ejemplo, Francia, que fue... Jamás. El último que vi, no sé. Yo sigo no, no. uno que se llama FAMAPS que hace eso y Esto era que sí. Ocho, cool. me, ocho mapas que explican la diferencia entre el norte de Francia y el sur de Francia Eso es increíble. Mierda. Porque okay. en Francia como pasa en muchos países, la diferencia geográfica, pues coño el norte es una parte más fría de Francia claro. el sur es más caliente, no sé qué Entonces estos mapas que explican la diferencia el más interesante era el consumo de aceite de oliva contra el consumo de mantequilla Entonces tú agarras Francia perfectamente picado así por la mitad y en el y, sur es aceite y, de y, oliva. O sea, Francia ah, y Ajá. Bueno, en sí es Ajá. aceite de oliva lo que se consume. Y arriba Fran... es mantequilla. ¿Y por qué será eso? Pues? Porque o sea, la parte la del sur es más caliente. Es más mediterránea. Hay otro mapa que lo explica. Okay. Y la parte del norte de Francia es mucho más como Bélgica. Es ah, una parte más fría. Okay. Entonces hay otro mapa que era que si el Producto Interno Bruto per cápita. Pues en el norte de Francia es mucho más alto que en el sur de Francia. Okay. O sea, ese tipo de vainas, coño, te, yeah, Nos fuimos por una tangente bien coño madre, No, está, es, es que esas cuentas de Instagram están muy buenas. En verdad, bueno, yo que soy fan de, de, de eso de como... No hay cama para tranqueo, claro. charts cosas así, está, está cool. Es que... Y, y, y últimamente TikTok se ha convertido también en un lugar para ver información de ese estilo. Información como que curiosa. Yo, yo he visto... Coño, pero a mí me ha costado mucho curar TikTok. O sea, como que cada vez como que me van saliendo vainas. Pero de repente veo algo demasiado interesante... Ajá. Tipo, coño, un, una historia de algo que me guste, capaz una canción o lo que sea. Y el siguiente TikTok es la caraja que está más buena de en internet, bailando. Sí. Como que no, yo no, o sea, no, no, no lo busqué. O sea, lo agradezco, TikTok, qué bueno, pero no lo busqué. O sea, claro. como que hay veces que digo, ¿cómo, cómo funciona la curaduría de, del algoritmo? Sí, 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 claro. Es que, y que además estás como en una nota. Si estás en una nota, de aprender algo sobre de repente que si el pentágono y el descubrimiento de no sé qué vaina, no sé qué vaina. Y subes así y ves a una jeva explotada bailando ñuma ñuma hey. Claro. Tú dices, Vega qué peo. Porque tú quieres seguir como en esa nota editorial. Es raro. Yo sí si me yo, yo, utilizo, el... yo utilizo mucho mis redes, por ejemplo. Tipo, eh, TikTok. Yo lo quiero utilizar para, para aprender, por ejemplo. Aprender okay. algo. Es que hay contenido súper interesante. Muchísimo. Entonces, Twitter para como más al día a día, ¿sabes? Como algo más de noticias. Pero sí. de, no sé, o sea, como que me ha costado mucho hacer eso. Eh, volviendo, al tema ajá, eh, volviendo al tema principal. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te das los, las tuzas con alguien? Primero. Que cuidado, que no es lo mismo a que la tusa de Karol G. No, la tusa no. de Karol G es despecho. Sí. Mientras que la tusa para nosotros es cuando le mamas el pecho a una, sí, una claro. persona. Claro. No, los jamones. Cuando te lateas. Cuando fuimos a Buenos Aires la primera vez estaba saliendo tusa, sama Que claro. estaba como y muy... Y después hicimos una fiesta de tusa, tusa. tusa. Claro. Este... Y todo este llanto por la escuela de Nara. Ah, verdad. Exacto. Claro. Ese claro. Pero, este, pues, bueno, el, la verdad es que cuando nació este tema es porque... Si sí hay un día muy específico en el comienzo de una relación, así sea seria o no que es el día siguiente de cuando tú intercambias fluidos. Me gustaría incluso hacer la, cron la cronología no del día siguiente sino desde antes, tipo desde que se registra el tiempo en la cronología, desde que, de... desde que tus labios y sus labios <laughs> se separan a, con un solo hilito de salida. Si hay un hilito de salida, ¿quién lo recoge? Eso no es una pregunta. El primer beso es con lengua. No, oh, hay, hay beso, sí, claro. hay beso otra vez. Claro, ahí, hay... ahí, Pero... Spider-Man para adentro? Claro, porque haces que, o sea, tú no, que, que tú cortas el hilo. Sí, este dicho, besas y así. ¿Haces así? Ajá, tú Haces el telaraña, el coño. Claro, coño. Coño, vale Pero ajá. tú dices entonces, ¿cómo es la cronología? Saliste con una chico, con una pimpolla, con un pimpollo. Ajá. La estás dejando en su casa o están en plena discoteca y de repente pusieron. Llega momento. you make me feel? Y ahí mismo te trasladan que si para la playa y Claro, exacto. Para 2014. Pusieron ahí una canción y entonces de repente tú la ves así. Ella te ve y tú dices. Es mi momento. Slurp. Claro. Y te da ese beso, ¿verdad? Yo creo que el slurp viene. Eh, o después, sea, como, tú, tú dices que se ven, se ven y slurp. Se ven, se ven y alguien empieza a acercarse y la otra persona pues ya sabe, ¿no? Pero, Hay una mirada y te voy a besar. Tú pero, puedes, puedes hacer la mirada y te voy a besar. Sí. ¿A quién quieres que se la haga? ¿vale? A la cámara, por supuesto. A mi cámara. Claro. <laughs> <laughs> Mordí el labio. ¿Ah? Eso, vale. ¿Ah? La mira mía, la es otra... A ver, la tuya. La mía. Estamos, estamos así, ¿no? No, pero es que sabes qué pasa, que mí, no, mí, Es, mí, es mí, que mí. no hay. Ahí va, ahí va. ¡No! No. Claro, es que, es que yo, o sea, yo siento que es más así, tú te has volteado y, o sea, la que yo aplicaba, la, la no, no, ya va, que esta es la persona y no puedo hacerlo en la cámara, ¿entiendes? Okay. La, mm, vamos a suponer que esta es la cámara. Ajá. Son los labios. O sea, tú estás... Tú estás medio <laughs> bailandito. No, no, <laughs> ajá. Tú estás medio bailandito y te lanzas el... tas. ¡Coño, ¿de eh! Verdad? ¡Claro! Oh, no, muy ¡Tú brusco. lo robas! ¡No, no, no! ¡Tú eres ya un va. ladrón! Ya va. No es que... No es que es... Uh, ya va. No es que es ah, de coñazo. a ah, brusco! No es brusco. Sino que ya tú sabes que... Mientras tú... A esta distancia... Eh, tú lo haces. Pero no... Es porque sabes que lo puedes hacer. No. Pero es una ladilla hacer así... Yo diría que hay un. O sea, es que es raro, claro. creo que puede pasar bueno, todo. Move, o sea, puede pas... Estás rumiando así con una gente, no sé qué y tal, y de repente le dices así a la persona que te quieres eh, agarrar, le agarras la mano y le dices, no, como llama, como comprar un trago o algo así. Y te vas a un lugar más retirado. Probás la agarra de mano en, en el bar. Claro, la agarra de mano precede el beso. Claro. Cuidado con sí. eso. Claro, porque es que, es que te dejes. Ah. Que, que de si ya te agarré la mano, si ya te agarré la no, mano, y además por que... lo menos voy a probar tus labios de miel, mi nena. Y, hay, y, y además <ríe> que. <ríe> <laughs> y además que no... No... O sea, como que no es difícil confundir el agarrado de mano para no perderse. No. Que eso es un clásico eh, también. Si tú me agarras... Pero, el, agarra, el agarrado de mano para no perderse claro. eh, puede confundir a uno, ¿no? No, no, no. Si tú me agarras la mano para no perderte, yo primero te, te digo... tú tienes de, coño, cómprate un GPS porque estás jugando con mis sentimientos aquí. No, pero Ay, eso, eso puede pasar. Yo, yo sí me, conozco yo gente me, que agarra mano para no perderse mira, yo y ya. Quiero decir que hay códigos incluso entre las manos. Por ejemplo, una agarrada una para no perderse es este. Con pulgar. Claro. Pulgar. Tú, tú, y de tú, repente tú, vueltas y la persona está así. Mire, mira, hey, tú tú no era era pulgar, eres no pulgar. Era... <laughs> y tú, tú dices... pero esto es el índice, güey, el pulgar. <laughs> bueno, bueno, no. Eso también está raro. No, no, o sea, tipo, por ejemplo, tú estás así que, vente, vamos. Y entonces tú, tú haces así un poquito y. Tú te lanzas ver? esta vez, no, vente, vamos. No, ajá. Coméme no. ¿Eh? <laughs> Claro, porque. No, pero es que no, no lo provocas <laughs> tú. Te he dicho. No lo provocas tú. Es tipo, no, agarrar así es No, bueno, poco o sea, Claro, claro, porque si hay un tema de género, tú sales con una chama y le dices. Ella te dice: Vemos con un trago, y tú le dices, pero agárrame, para no perderme. Y es como, bueno, está raro, ¿no? Eh, no, claro, bueno, con así, pero imagínate que estás, en, no sé, un concierto. Ah, no, claro. O sea, no, claro. puede, ser, puede ser pasar, eso, eso es normal. O sea, <laughs> pero tú generalmente lanzas la mano así, y, coño, es difícil no confundir. O sea, no es como que agarras la mano para, vamos con una Coca-Cola, vamos con una birra, y vas caminando así entre la gente y te agarras, coño. No es como que llegas y dices, aquí fue. No, yo creo que lo más normal y lo no confundible es. No sí? es entre la No, ese es el que claro, comprometido. Comprometido. Este, 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 este es noviazgo. O sea, esto es amor. Si sí, yo salí con una chama, vamos a suponer que es la segunda cita y no nos hemos besado ni nada. Ajá. Y de repente ella me dice, ah, hemos encontrado. O como yo me sé, oh, no sé dónde. ¿Tú y yo, el, y el, ella camina adelante. El, el tadeo, que es así. Ah, claro. o sí, sea, es como de... Como así, como cuando tú caminas como un hermano, como agarra la mano. La pincilla. Claro. Así, ah, no, yo te sigo. Pero si tú me agarras, coño. Primero sí, es que también es incómodo poner la mano así para atrás. Ese es el peo también. No sé si se hace. ¿Cómo que es incómodo? Sí. O sea, es, yo tal bueno, cual, lo entiendo no un poco más incómodo, pero si a ti, te, si a ti la, la, la chica te está llevando, la te está guiando hacia el bar a buscar algo, no hay forma en la que no me des la mano que yo no sepa que estamos pendientes. ¿Pero por qué te están gui guiando a ti? Porque ese es el escenario que me estoy planteando en mi cabeza. O sea, bueno, creo que capaz entonces yo soy muy lento. Yo, yo a veces sí he pensado que bueno, esto no es nada, pues Esto esto, como ah, que simplemente sí. no nos vamos a perder y ya, pues o sea, no pasa Pero nada. Pero una agarradita de mano eh, eh, sin que nada haya, nada haya pasado. ¿Qué bolas, que hola, que estoy pensando ser... que, que, que cuántas veces me han dicho para, para no perder, ¿no? Y yo he quedado sí. tranquilo, no que vamos a perdiste, perder. Tranquila, que tú yo te estoy pendiente y ya no pasa nada. Claro, no, claro. no vale, ve tú sola. Tiene dominó. Verga, vale! ¡Qué <laughs> ¡Niao! ¡Qué bueno, huevo! huevo Niao, 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 vale. Entonces, pero bueno, vamos a tomar, vamos a tomar tu premisa de sí. agarrar y acercarse un poco al bar o de repente Ajá. a una zona más privé. Claro, te sientas tú como una vaina así, la persona está al frente así y tú rodeas con tus piernas, ¿verdad? O sea, oh, es bueno, decir, no abrazas porque no es pero, con los brazos. Tú, ¿Piernas? ¿Tú en un hotel? ¿O estás tú, ¿Dónde estás ¿Sí? Tú? ¿Qué es eso? Es una discoteca todo borracho? Te, la cara, No, no, no. ¿Tú tienes una... años? ¿Qué es eso? Bueno, pero... Hay que hablarle a las audiencias. Hola ¿Vale, los flacos. ¡Flaco! ¡Flaco! Ajá, Acá, siéntate que te aplica. Ajá. Ajá. Vamos a suponer. Vamos a, Sin chiste, vale. Estás senta, está sentado en un lugar. Ella está al frente ¿En serio? tuyo. La agarras y la besas. Ya va. ¿Qué? Espérate que esto está cómico. <risa> <risa> o sea, yo te acabo de ver así. Tú te acabas de plantear. Claro, ¿Verdad? Claro. Tú sentado con Ajá. la caraja parada aquí Ajá. en este plan. Así, después que te estás besando la agarras así la espalda, ¿no? <laughs> Tú dices que estás agarrando como una de esas vainas de de, 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 de americanos como eso, <laughs> eso bicho como como de aire. y que acá mi amor y la agarras así la aprietas así y la que, está bien y tú qué ¿Por, por qué te por qué estás sentado tú estoy planteando X escenario no sea, no me estoy imaginando no estoy imaginándome un recuerdo ni nada, ni nada. <risa> 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 okay. Estamos hablando de cualquier mierda como siempre ajá, me ajá. imagino vamos a llegar al punto el punto es que te besaste con la persona y, pues, coño, cada quien por su lado, no sé qué. Quizás se fueron en Uber diferentes, quizás tú la llevaste, quizás se fueron a pie, como sea. Ajá. Llega el día siguiente. Ok. Te paras a las 10 de la mañana con la canción de la Cenicienta. ¿Sabes? Estás contento. Le escribes un pan así. Ah, Le escribes un pan así. Sí? X. Le escribes un bicho así. <laughs> sí, <qué. risa> X. Te este he dicho que si sí, la Cenicienta cantando casi tiburón, <laughs> bello. Este No vale. <laughs> Que es como alegre. Que es como alegre. ¿Tú sabes cuál es? la alegre de despertar. Tú estás cantando esta. Es... ¡Ajá! ¡Ajá! Los pajaritos... A mí me dio risa ¿verdad? Los pajaritos suenan y mierda, no sé que... Todo el peo. Cristo Claro. Y de repente tú le escribes a un amigo así, marico, no sabes lo que hicieron. No, chicos. ¡Pss! ¿Sabes qué? La mayoría de las veces es al revés. Voice Voice. Marico, <laughs> la, la no solo quisiera noche, No, yo creo que el me, yo creo que el mensaje es primero. Es, mira qué pasó ayer. Ah, exacto. Te paras, ah, lees así. ¿Y qué pasó ayer con esta chama, no sé qué? Y tú, lo lees, estás no joda en tu mejor momento. Que volaste finalmente a la bolas, chica que oh, deseabas. Que bolas, en verdad la diferencia y no estoy diciendo que sea algo malo lo que están haciendo ustedes, pero la diferencia como de, no sé si es como de círculo social, sabes, como mm. que. Eso que están haciendo ustedes, yo lo veo más en una, en una ¿sabes? Como en un peo grupo de amigas. Okay. No, vale, los amigos, los amiguitos también hacen yo sé, eso. O sea, yo sé que sí, pero muy en persona, ¿sabes? No, como, no sí pues, si se, si se hace Bueno, no sé. Pues, también o sea, de repente, si, si es que, wey, yo estaba rumiando con ellos. Si estabas con ella solo, porque Ajá, uno si estás solo, no necesitas solos no tiene a, sentido Eso tiene más contexto. Claro. O sea, esto es una persona que claro. tú no, no sabías que te ibas a cada vez es con ella. Ah, no, no. Y tú no estás con tu amigo. No. Y, y ojo, si ustedes salen y se agarran mm. una unas mm. no es que les crían y que, mira, me mi cogí una Eso es lo no, más gafo que lo hacer. Es más bien al revés. Es como desde la... Es anécdota, Desde la emoción, desde el coño, no, el tripeo. No, estás o tripeando, por eso no, Quiero, quiero, quiero ilustrar este punto. Estás tripeando. Bueno, ya estás en el día siguiente de que te besaste con la persona con la que te querías besar. Sí. Ese día tiene sus... Eh, coño, sus características específicas. Claro. Es que uh, tú pensarías... Este, este yo creo que es el insight. Tú pensarías que por darte los besos ya lograste algo, mm -hmm. pero en realidad la aprobación viene después del beso. Claro. O sea, como que no... Eh, eh, es una primera puerta. Uh -huh. Y ya el día siguiente es más como... Ok, ahora vamos a, inv a, a investigar si esto definitivamente trae, va, a traer, va, a traer, va a traer buenas noticias. ¿Fue ¿no? algo puntual? ¿Fue algo miren más. Miren esto que seguro han vivido, que que, que la dilla. Te caíste a besos la noche anterior, ¿verdad? Y quedaron para verse el día siguiente, ¿no? Y llegas al día siguiente... Cosa que es particular. Sí, depende del día. También. O sea, se ha hecho. Claro, no. Pero no se suele hacer cuando te ves a él por primera vez. No, porque ahí los dos están ahí. Que bueno, ahora vamos a esperar para ver cuál es Es una mamahuevada. Si ustedes beber bebé. Sí, pues. Pero qué pasa. Te, al día siguiente te ves. Y al encuentro, a veces no hay piquito de salud. Ay, eh, no, pero es que ay. no, ¿Es no como, como va de piquito. Pero ya claro. hubo lengua. No, pero es que no. eso no significa bueno, nada. Bueno, eso es a lo que voy. Hay veces que. Debería significar va. algo. Claro, Es como, pare... mira, acá yo te la mi las cari. Que cuesta. No, vale, porque es una locura. O sea, no. tú me estás diciendo que si si tú te quedas a besos con alguien, si trabajamos en el mismo oficina, y la, por esa ejemplo, esa persona te dice el día siguiente, vamos a vernos, tú tienes que tiene que haber saludo de piquito. No, sí si tienes razón, yo no a saludaría de persona, piquito. No, 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 pero 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 si sí es raro, o sea, lo que quiero decir es, coño, qué bolas es que tengo que hacer este protocolo y fingir, no fingir, pero sí como que dejar a un lado que la noche anterior <coughs> lo que lo que hicimos fue pintarnos la casa con la brocha de lengua, ¿verdad? No, porque yo yo siento que darte unos primeros besos es un momento un pic de la noche con la que se ah, es, ella es que claro, ese o es el reconocimiento de pic de la momento, pero no estás en el pic ahorita, tú estás ahorita Mira, en el, el, día día comercial. El, día, el día siguiente se resetea todo otra vez. Tú estás en el y Tú tienes una ligera ventaja sobre cualquier otra otro contexto de su vida. Tú estás en el chipacoqui. Sí, yo solo contigo ¿Tú estás a rumbear. A la persona con el Chipacuqui, con la bolsa así, y dice, "Hola, ¿cómo estás?" No, si yo solo de contigo lado. a rumbear y nos dimos unos besos, eso me garantiza a mí que la próxima vez que nos veamos nos vamos a besar en algún momento de la noche. No, 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 eso, eso, no es eso es lo que quería aportar Claro, por supuesto. Es que quizás no. Yo si digo te ves que, yo al día siguiente, no. puede ser que no te veas Y todo. Entonces, claro. Pero claro, Pero ahí quedas como en una posición bastante particular, extraña, que es como que, ah, bueno, ¿Por qué estamos jugando? pero es que, por, por, no, por, no, qué te, no. ¿por qué te tiene que garantizar eso? O sea, como que más bien pensaría que. No, bueno, nunca está garantizado, porque te puede decir que no y no es no. Está bien. Lo, claro. que, lo que estoy planteando es: si tú y yo salimos a rumbear. Y al día siguiente, por X mierda, fuimos a cenar y yo te bajé en tu casa, yo voy a intentar besarte. A mí lo que me ha pasado es que yo, Claro, exacto, eso. Claro, como que yo... Uno, Sería raro uno, para y... ahí incluso. Uno está porque... como muy sí, mentalmente enfocado en que, En que, bueno, y tiene que pasar otra vez, ¿no? Claro. Pero... O más, o más bueno, allá, porque también pero es así. También me, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo me doy unos besitos Ajá. la primera noche y la segunda noche es más como que, bueno, ok, sí, evidentemente nos gustamos. Uh -huh. Pero... Pero bueno, vamos a, vamos a, a salir, ¿sabes? Vamos a, vamos a tripear, vamos a conocer, no sé qué. ¿Y tú padre. hablas de lo que pasó la noche anterior o tú lo dejas fluir? Yo no, hablo. No, yo, ¿Qué yo hablo. Dime ¿Qué dices? Dime la línea que tienes en mente. no ah, bueno. Es que... Eh, o sea, no es que hables y que, bueno... Por cierto, anoche... Coño, ¿Sabes? ¿crees? Como que no, es raro. Mano, eso mano. está raro. Man. Coño, él lo pasamos full chévere. No, hace <laughs> eso. sé eso. Ayer la pasamos full chévere. Claro. No, mira este jueguito. Mira este jueguito. Mira, ayer te vi con un chamo. ¡Eh! <laughs> me morí, me morí. Mira, mira, mira. Y, te... y la gente que sí, coño, me vio. Eh, ayer te vi que te diste los besos con un chamo. No, yo, 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 yo vi. Yo vi, yo vi, yo vi. Mira, mira, mira. Mira, mira. mira. Qué bueno, la gente sí es pa' Porque salió con otro de para las 2 de la mañana. Coño, claro. no, no se hace. Este. Es, es raro, es raro. La, todo el protocolo. ¿cuál, ¿Cuál es el beso? ¿Cuál es el beso? O sea, el número del beso que tú necesitas ya tener en tu vida como para que siempre te saludes con un besito. Coño, es que eso se habla. Hay que hablarlo. Si, habla. si estamos ya no se en se la tercera. ya va. explíquenme. Coño, tú sales. Una tercera cita <laughs> después de haberse besado, ya, el piquito siempre, ¿no? Bueno, sí. Depende sí, de la persona, si claro, es amorosa, ya. si no. Es que yo creo que depende de muchas cosas. O sea, cuando tú hablas con esa persona y, y, y ya establecen como que, bueno, bueno, definitivamente nos gustamos. O sea, como que no fue una vaina de borrachera, no de, de, claro. de, de nada. Cap eh, mañana te busco y salimos, qué sé yo ya creo que la tercera es una es un buen la miren, tercera miren, miren sí. lo determinante que es un beso un beso puede ser perfectamente o sea en el instante que el beso ocurre tú perfectamente puedes saber que no va para el baile el pero ah eso puede pasar tú, o sea, en el instante terminas de un beso tú dices mm -mm, aquí no eso es. puede pasar eso puede pasar eh, y, y es heavy porque es una cosa que nada tiene que ver con la personalidad sí de la hay razón. unos hay unos besos como medio hay unos besos que tú dices... No sé por qué estoy mira. aquí... Estoy, bueno, aquí... Ya... ¿eh? Unos besos, yo digo nah. que... No sé... Sí... Y, 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 si, y casi siempre es mutuo... ¿Qué opinan de la gente que dice... No le voy a escribir hasta, me, hasta que me escriba? Me parece lo peor... Pero hay que tener cuidado con esa frase... <laughs> me parece... Me parece que es bastante negativo... Pero... Pero... Tiene sus pero... Siendo abogado del diablo... Yo creo que... Eso le da un poquito de... De... de como de emoción al hecho de que de que vamos a ver cuál es el qué tan qué tan genuino es el interés claro pero pero es que eso es lo que, no, que lo... va pasar tres meses y que bueno no me escribió no no no, no claro escribí. eso no, es lo pues, que, eso claro. es lo que de repente se critica y que tú de repente puedes llegar a una conclusión entre ambas posturas tú puedes decir coño ayer nos besamos la quiero dejar tranquila hoy y todo el día, que no pase nada, y le escribo al día siguiente. Yo yo pensaría así, yo, o sea, más tipo coño, yo no, Y si no, recibo un no mensaje, me una, emociono, no quiero, porque yo quiero hablar con la persona. Yo no creo pero... que da como una ladilla, ¿sabes? Claro. Como que nos dimos unos besos a ir a las 11 y a las 6 de la mañana. Es y como un días, miedito, ¿sabes? es como un miedito, pero cuando tú de repente también empiezas a ver que cada persona es diferente, tú dices... Hay gente no, que ¿sabes qué? me eso. provoca, me provoca claro. escribirle. ¿Sabes qué? Como que, coño, qué chévere, no sé qué. O... Sí, hay gente que seguramente está viendo esto y dice como que, qué bolas y tal. Yo preferiría que el día siguiente en la mañana claro. me dé los buenos días y no sé qué de una. Hay gente que quiere todo de una. No, no, es, es en parte, es en parte. Es en parte y. coño. Pero Nancy no se paró, Nancy no se paró, a una vuelta y no está en el supuesto. Ahora tiene que regresar ahí. ¿Qué estabas haciendo? Revisando los focos. ¿Te has dado be malos besos alguna vez a tu vida? Sí, claro. Sí, ¿verdad? obvio. Sí, obvio. Y tú crees que tú hayas dado malos besos. También. O sea, tipo, alguien dijo, coño, Daniel, besa de la verga. También. Qué hola cuando uno va a rumbear y ve gente besándose por primera vez. A tus amigos. A tus amigos o a gente que tú de repente ves que, que están ahí como tripeando y de repente tú los ves así y tú sabes, porque hay veces que, que, que haya química en el primer beso, siempre es difícil. Claro, claro. Por eso tú tienes que tener tu táctica y de repente dices, voy. Voy con Piano piano. Un besito de novela primero y después meto la lengua. Pero y también así, hay ¿no? como que a partir de cierta edad ya tú dices, yo no me beso más en público. En público. En claro. una discoteca, ¿qué es eso? ¿Sabes? Como que uno... Como que no, no sé, pues... O pasa, esta... ojo, puede pasar. Puede pasar, sí. Mira, y esta, ¿qué ya está, que la dije, baja un grupo de panas así y, y se consigue con un grupo de amigas, no sé qué. Todo el mundo se está cayendo a lantas y tú estás ahí, tú qué. Coño, vale. No tienes sí, con paso. quién, güey. No, y, y esta no, sí... Está, está así todo el mundo emparejado. Y la única pareja que queda, no... Y uno así con una cerveza en la mano así. Uno así. No, no Quedas tú que si no, te tenés... con las parejas establecidas que no claro. se están haciendo eso. Y que si con un bicho ahí el, el, el sí. del grupo que no. Mira, como, con mucho mi que se te acerca así y te dice, tú juegas oh, oh, Ultimate Team. Oh, y tocaba. Mira, mira, este bicho tiene la cerveza así así que si sí, viste como que hoy todo tenga ayer. Dice <laughs> te a las 3 de la mañana una fiesta. Ese persona tiene la cerveza en la mano así y va a el reloj y así se chorrea la cerveza. Y él cree que nadie lo vio. sí Pero esa persona se eh, sienta así, mira. Está la pareja establecida aquí a su lado. Uh -huh. hablar, ya, ya, ya no hay más nada que hablar. Ya hablaron todo lo que podían hablar. Todos los demás se están dando los besos por ahí. Esta persona está así, mira. <laughs> o chupando hielo, que es peor, ¿no? <risa> <risa> Era, qué bueno. Y ya sea así, triste. mira, la pareja establecida. ¿Ah? <laughs> Yo he sí, sido. ¿no? Pensé que me estabas llamando. <laughs> Yo le, esa persona. ¿Les ha pasado que tienen alguna experiencia negativa post-besos al día siguiente? Me acuerdo de ¿no? una que vio el no me acuerdo. De una vez que yo salí y fui con mis amigos del fútbol del momento a una discoteca, no sé qué. Ellos sabían que yo... ¿Del pendiente. momento? Sí, claro. Me gustó. Me gustó el del momento. Y, y, y recuerdo que fuimos por una discoteca que se llamaba One. Claro. Ok. Y fuimos, Ay, pa, y fuimos para One. Nancy, escucha esta vaina. Y entonces ellos sabían que yo pendiente con una chamita, ¿no? Con una, <coughs> con una carajita, pues. Y entonces, de mi edad. Entonces resulta que <laughs> sí, ellos vieron que yo me la besé. Me la besé por primera vez. Y cuando regresé así a, al grupo, regresamos los dos... Hugo uh, High Five. No. <laughs> Uy, te veo así. Venga, eh, eh, claro gato, que, gato, que sí, güey. No vale, Pasó, feo. Pues. Y así con mi gorras, pero eh, No qué vale. feo. Claro. De robaron. Y después me la robaron. Yo recuerdo mi. primer sí, beso no heavy. Sentí un coñazo en la cabeza y era que me habían robado mi gorras, pero Recuerdan ah. su primer beso, pero sí boleta. Sí, claro. Eh. <coughs> yo sí, sí, bueno, yo lo mío fue jugando la botellita. No, pero fue con la hija de la señora no que no cuenta tanto. Sí, ¿verdad? No cuenta. No, yo creo que... Yo te... De noviazgo así como de romancito. De la, chami... de la primera chama sí, que te sí, gustaba. Sí. <coughs> Claro. Yo les conté que yo tenía una, una novia... Que el corazón te la tía. Que, corac... que el corazón te hacía tucun tucun tucun. Claro. Yo tenía una noviecita que no, era... no la cuento como novia oficial porque era como muy carajito. Y, y recuerdo que... Que me invitó a su casa y uh -huh. éramos como varias personas en su, en su departamento creo que era como una fiesta de, de su cumpleaños o no una fiesta de apartamento y todos que así que como, ese o sea, dos habitaciones un baño no aguanta, ¿viste? No, no, aguanta. no aguanta y todos ¿verdad? sentados como en la sala y con unas sillitas y, uh -huh. chas, y como tomando refrescos uh -huh. o sea, no, algo así como que, es, es lo que girl, y, e, y entonces la, la vuelta de todo esto era vamos a jugar al escondite <laughs> para caernos a besos bestia entonces jugamos al escondite en, todo, en el edificio. Ajá. Y... Pero ahí hubo un gol y nadie, nadie nos sí, dijo. Un golcito y nadie nos dijo. Este, y, y jugamos al escondite para justamente en el, los pasillos, en las vainas de gas, donde sea, caernos a besos como si tuviésemos 10 años. Babiado, ¿qué has no. babiado? Babiado, que todo, este, todo aquí como las la telitas así de, de, de Y las niñas usan eh, <coughs> eh, brillo. No, no recuerdo. Quedas tú como si estuviese lateado con una bolsa empanada. No, quedas como si estuviese lateado con una vale, bolsa empanada. Vale, claro, cual. quedas brilloso, Qué brilloso. Hey. Así como, y tú dices, bueno, un milagro, bajo la Virgen, y, y, que escarcha. Y, y con el Y con la, con la escalera marcada en el coxi. Así. Todo ahí como tieso claro. porque te estás cayendo a veces. Y las bolas, bolas más azules que azul de metileno. Claro, pero yo, no, yo, nunca, <laughs> yo nunca tuve la, la, el pedito de la, de la cojonera. <laughs> a mí tampoco. Y eso con aparato. A mí me con la lo he con aparatos. Sí, pero a mí... Yo nunca okay. la, tampoco... No, la... mis panas nunca usaban aparatos. <laughs> no, yo sí... Yo sí... Verga, a veces uno... Yo tenía... Y... Y, y las edades con las que yo... Una vez que estuve... ¿Tienes aparatos? Pues, Brackets. Sí. Y una, y una persona con la que estuve... Eh, coño, te pudiste quedado ahí atrapado. ¿Sabes qué? No hay que... No hay que putear los besos. ¿Cómo, ¿Cómo es putear eso? No hay que putear los besos. O sea, el que no los regales hay... por ahí. Sí. Mm. Sí. Es un llamado a la juventud. Ok. O sea, cuida, cuida, administra tus besos. Claro, porque estoy pensando en cuántos besos para mí fueron especiales y son pocos. Hay más que no fueron especiales. Sí, es o que, que en retrospectiva sé que en el momento fueron algo cool, pero no fue como... Pero sí sabes que cuando dices, mira, y cuando me dejas un besito acá abajo no cuento. No, no despídete bien, despídete bien. Que, es que <laughs> hubo un momento en el que los besos <laughs> dejaron de ser tal cual como tú dices, especiales. Sí. Eh, tanto así que yo recuerdo que en Urbe intentamos grabar un video en... Coño, esto está medio feo este cuento, pero bueno. Eh, en... Coño, vale, veo, perdón que te interrumpa. Veo a Peckerman grita, pegando gritos ahí me emociono. Claro. Ok. Este, fuimos a, a un local en Puerto La Cruz que se llamaba eh, Tiburón. Tiburón. Tiburón Tiburón Club. Claro. Y estábamos haciendo como una especie de reto de con quién me besaba más. Esa noche. Ok. Y Coño, me, vale. Me, yo creo que me di, me di unos besos como con 20 personas. Ah, bueno, estamos uno Yo creo. noche. creo. así nació el Covid, eso fue en Wuhan. Se, ¿Tú fuiste a Wuhan? Eso fue como en el dos, no sé. Pero claro, pero ya les decía, o sea, esto es un video. Eh, no, es que ese era el reto, era intentar como no, la hacerlo. Todos era, era como intentar hacerlo sin demostrar que era como para algo. Sabes, como que era un reto eso, de eso, de calle, clásico, ¿sabes? De, sí. De vainas de youtuber de 2000... Estaba gran. medio ya Medio ya y claro. ¿Eh? siempre... Obviamente, entre esos besos había que si piquitos, ¿sabes? Claro. Como que... Mira. No, exacto, no. Vale. Mm. Media luna. No? Eva luna? que es cuando te besas con un bigote así. Claro. No, claro, también. No ustedes pongan abajo sus, sus historias. De, claro. De, de, de primeros besos. Yo a, de... a lo mejor estoy siendo un poco conservador, pero yo estoy siendo, coño... ¿Y les han rebotado besos? A mí coño, no. A mí no. Me han rebotado a mí no, no es. Sí, sí. Claro, a mí, yo yo he tenido... A una, una persona que ustedes conocen, de hecho. Sí, claro. Eh, 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 Sapa be... o sea, sí. Patreon. Sí. Pero yo he tenido... Yo he tenido un solo beso y ya. Un solo beso. Sí, que... exacto, que en vez... Es peor. Yo ah, creo que es peor, claro, bueno. claro. es peor. Yo no, también yo, tuve lo mío fue tipo, tipo, estás y me lanzaron el Nío. ¿El Neo. Mm. la cobra? ¿La famosa y... cobra? O sea, la cobra y el nío. ¿Tú sabes besar? <laughs> Coño, yo creo que sí. Marico, esto es una gran pregunta. Es una gran Yo creo pregunta. que sí. Claro. Yo honestamente creo que sí. Claro. Yo creo que he un gran beseador. Mm. Beseador. Sí. Bueno, todos los que estudiaron con, en el colegio con Nacho que responden, ¿no? Todos no, los. No, no, no. no. <risa> <risa> todos, los, todos los profesores. Mira, Ciao. I'm going back to my school today.